La camioneta representa el sentido de solidaridad de Alberto Hurtado. Está aquí porque no te justificaría en otro lado, llamémoslo así. Y también es para recordarnos. No es el vehículo ni el montón de fierro el que hace cosas. Somos nosotros los que tratamos de ayudar a los demás. Es el único vehículo de Chile que está autorizado a trasladar 6 personas en la cajuela. Nada más. No hay otro vehículo, no hay otra camioneta. Entonces el Poder Hurtado para nosotros es súper importante. Al ver esa camioneta en la calle, que es una actividad social, una actividad de solidaridad. Aquí tenemos todos los recuerdos de la foto de su mamá, de sus abuelos. Ese es el retablo de su primera comunión, de la confirmación, y para mostrarlo más humano, más chileno, su carnet de identidad y su carnet de manejar. A los 4 años quiso ser sacerdote, a los 33 años logró su objetivo, es sacerdote, esa es la maleta sacramental. Fotos del Padre Hurtado cuando joven. Y ese es el único recuerdo que queda de la ordenación sacerdotal del Padre Hurtado. Y el famoso birrete romano, que él nunca lo usaba a la altura de la cintura, porque no le gustaba usar gorro al Padre Hurtado. Pero este tiene su historia. El Padre Hurtado se consiguió un camión y en una noche lo transformó en una micro, donde llevaba a los obreros agrícolas, desde la entrada de la Cuesta de Barriga, camino Milipilla, hasta Curacaví, María Pinto, todo ese sector. Entonces el Padre Hurtado, ese camión, obviamente que tenía que arreglarlo. Y él se ponía la cotona. Y cuando lo veían con la cotona, nadie se imaginaba que era un curita. ¿Ya? Y tiene las mangas cortadas. Es porque la persona que lo tenía se le ocurrió decir que era del Padre Hurtado y le quedó solamente esto. Entonces el Padre Hurtado es un sacerdote de acción. Le gustaba muy poco estar en la oficina. Su cama, su mamá. Era el único sacerdote en esa época que tenía permiso para tener un teléfono. No había otro. Y los muebles son muebles de época. Su máquina de escribir, réplica, porque la verdadera está guardada en la biblioteca. Y cada uno de esos personajes que están ahí, alguna vez escucharon las prédicas del Padre Hurtado y se convirtieron en sacerdote. Para nosotros es un regalo saber que el Papa Francisco viene a visitarnos al santuario. Lo que hay que tener claro es que el Papa Francisco viene al santuario por pedido explícito de él. Y por eso entonces que el santuario está dentro de la lista de los lugares que el Papa va a visitar para juntarse con 90, 100 jesuitas en la tumba del Padre Hurtado, tener un momento de oración, escuchar lo que él tenga que decirnos y después poder tener un diálogo con preguntas y respuestas de temas que a nosotros nos interesen. Porque es un encuentro privado, ¿en qué sentido? En que solamente en la tumba vamos a estar los jesuitas de Chile y el Papa Francisco. Toda la comitiva que acompaña al Papa, los que vienen de Roma, los que se suman de Chile, mientras nosotros estemos reunidos, queda alrededor de 30, 40 minutos, ellos van a estar visitando el museo del santuario. Este es el corazón del origen del santuario. ¿Por qué? Porque fue el primer lugar donde descansaron los restos de Alberto Hurtado. En septiembre de 95 se funda, ¿no? Se bendice y se funda el santuario y se trasladan los restos de Alberto Hurtado, se trasladan a la nueva cripta, que es la capilla de la tumba donde actualmente están los restos de Alberto Hurtado.
Cuando vino Juan Pablo II a Chile en el año 87, ni Alberto Hurtado era santo y obvio Juan Pablo II tampoco. Pero esta foto hoy día nos muestra a dos santos reunidos en la oración. Entonces, quisimos dejar un testimonio de lo que aquí hubo, de los restos de Alberto Hurtado, y lo que queda entonces es esta reliquia preciosa, que es una falange del dedo índice de la mano izquierda del padre Hurtado. Es testigo de lo que fue y de lo que sigue siendo, un lugar de oración, un lugar de encuentro con Alberto Hurtado.